Mónica Porras, de la empresa Ecovida, fue la primer finalista del programa Leads Mujer. Porras compitió con 40 mujeres de Costa Rica, El Salvador y Panamá. Su plan es producir vinagre de la flor de Jamaica, un cultivo en el que se ha concentrado el emprendimiento de esta nicaragüense que ofrece productos orgánicos y saludables. El proyecto de Ecovida que hemos formulado durante los últimos meses es de vinagre natural. ¿Cuál es la diferencia? Que el vinagre natural no viene hecho de la propia flor de Jamaica y por su tipo de procesamiento y calidad es como eso conserva todos sus nutrientes y todos sus beneficios para las personas. La sostenibilidad de esta iniciativa y el triple impacto que busca generar Ecovida en la sociedad la hizo merecedora del primer lugar, recibiendo un apoyo financiero de $7,500 otorgados por Mastercard. Es un proyecto espectacular en el que siempre creímos. Es una persona, Mónica, con mucha pasión, que cree y ama su país, ama su gente, cree en la flor de Jamaica y le había visto una oportunidad que poca gente le había visto. Ella dice, es más que simplemente el fresco que nos tomamos a mediodía en casa. Y ella ve una oportunidad, empieza con la jalea, luego como la escuchamos se mete finalmente con el tema de los vinagres y nosotros vemos que hay impacto en la sociedad, generación de empleo, generación de divisas y es un producto que tiene arraigo en la región y entonces puede dar a conocer la marca Nicaragua en el resto del mundo. Y es un proyecto que tiene un componente muy fuerte en la parte de sostenibilidad. Así que desde siempre hemos creído en la potencialidad de este proyecto, doña Mónica. Y nos sentimos muy orgullosos de que ella ganara el primer lugar, porque estoy segura que en su devolverse a Nicaragua mañana con un premio en donde un jurado de un nivel técnico muy importante le dio ese reconocimiento es porque creemos que ella puede lograr ese crecimiento y ser ejemplo para las mujeres que trabajan con ella y motivarlas, ¿verdad?, a que si se trabaja es posible. Potencial, ¿no? Que vimos que ya había desarrollado el negocio como paso a paso y ya tenía una visión bien clara de dónde quería ir, tenía un presupuesto y muy bien investigado, ¿no? Sabía de dónde quería crecer y tenía muy buenas ideas de cómo alcanzar nuevos mercados. Ya tenía como canales de distribución también, lo vimos, y es dinámica, ¿no? Y entonces yo creo que el paquete entero nos dio como que wow, nos sorprendió bastante y como que tenía mucho potencial. Con estas herramientas que le ha dado Leads Mujer, Mónica está clara hacia dónde va su empresa y cuál es su proyección. Es lanzar el producto a finales de este año. Con haber lanzado este producto, no, es un trampolín para lograr mercados regionales, poder sacar nuevas líneas y consolidar un portafolio gourmet de aderezos y de nuevos productos naturales que ayuden y beneficien a la salud. Incluso dentro del jurado también había alguien de exportación aquí de Costa Rica y dijo, si yo tuviera esta persona aquí en Costa Rica, nosotros podríamos encontrarle contratos en el extranjero. Entonces ella debería tener esa visión para poder vender globalmente, ¿no? Entonces ella le vio también muchas oportunidades basado en la experiencia de exportación, ¿no? El programa recibió 2,600 aplicaciones de emprendedoras de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Panamá. Sin embargo, solo 40 fueron seleccionadas. Estas mujeres participaron en capacitación en temas de negocio, plataformas digitales, emprendimiento, liderazgo y estrategia de crecimiento, pero solo 5 llegaron a la final. Yesenia Cortés, Voz TV.